no es fácil estar en un gran club y mantenerte por tanto tiempo, ¿no? ¡Hey! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez yo! ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Juventus, escena 1, Juan Cuadrado, entrevista. Ahí fue. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos sobre tu llegada a Juventus. ¿Qué recuerdas de tu primer día? Recuerdo mucho cuando llegué al aeropuerto que había muchos fans, digamos, tifosi, como dicho en italiano, que me esperaban y para mí fue emocionante esa parte. Hemos seleccionado 5 goles muy especiales. No, eso fue un golazo. Nos estábamos jugando parte importante del campeonato porque veníamos de un momento no fácil y después de ese gol inició un campeonato diferente con una larga trilla positiva y pudimos ganar obviamente el campeonato. Y se te dan bien los derbis, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de marcar en varios y siempre una emoción. Pero este que fue el primero lo recuerdo mucho porque al final y sentir ahí el grito de gol de toda la gente es una emoción muy grande. ¿Y qué me dices de este gol? Ah, fue un golazo, hermano. Lo recuerdo mucho porque también creo que fue mi primer gol en Champions ese. Donde yo tengo el mano a mano ahí, lo encaro y miro que está tapado la opción de pase y tiro hacia puerta y me sale ese golazo. Seguimos con los derbis. A ver, cuéntanos un poco aquí qué recuerdas de esto. No, ese con el Inter, no. Hermano, yo he hecho goles muy, muy lindos. No, ese fue una emoción muy grande también, porque obviamente ganamos y hacer ese gol ahí en esa instancia, no gol, golazo, para mí siempre es importante. Este fue la bendición de Dios porque realmente yo tiro el centro. Habíamos probado a tirarlo cerrado al primer palo, pero cuando le golpeo yo miro que va así. Cuando veo que va bajando yo no lo podía ni creer, entonces se convirtió en un golazo. Y lo recuerdo mucho porque Sirigu me dijo, ¿qué pasa, Fati? No lo falta aposta, yo cercato el minuto così. Sí, no sé, también fue importante porque venía de un tiempo sin hacer gol y tenía la fe, tenía la confianza en que iba a ser un partido importante y que podía marcar. Ese día le dijiste a uno de nuestros compañeros, Occhio. Oye, sí, Occhio. A ver, ahora cuéntanos un poco de tus bailes. Para mí es como alegría, ¿no? Y cuando se hace un gol siempre trato como de mostrarlo, pero viene mucho más de mis raíces, de Colombia, porque desde pequeño siempre que trataba de hacer un gol, siempre me ha gustado celebrarlo. Y obviamente con mi hija me gusta bailar, molestar en casa. Y a veces ella me dice, papi, haces el gol, celébralo así, o haz esto, o haz la L. Y bueno, siempre se lo dedico también a ella. ¿En qué se diferencia el Cuadrado que hoy cumple 300 partidos con la Juve al Cuadrado que llegó a Italia? Por ejemplo, el míster me molesta porque cuando llegué era como mucho más impulsivo, que iba más por intuición, por mi forma de jugar. Quería siempre ir al mano a mano, driblar. Y obviamente el técnico a veces me dice, ah, cuando llegaste aquí eras así, ahora eres así. Entonces se nota como, digamos, el cambio, la experiencia, que ya tú sabes en qué momento puedes driblar, en qué momento debes pasar la pelota. Es como un Cuadrado mucho más maduro, digamos, en la forma de jugar. ¿Quién es el compañero del que más aprendiste en estos años? No, uno aprende, creo, de todos un poquito, ¿no? Cristiano tenía muchísima disciplina, siempre estaba ahí antes de los entrenamientos, muchas veces después. Me gusta mucho la forma en cómo se entrena Alexandro, digamos. Y él es una persona así y siempre también te contagia de eso. ¿Quién es el compañero con el que estás más cerca y por qué? No, yo creo que siempre hay como un feeling entre jugadores, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino Paul, me mantengo mucho con él, siempre hablamos, molestamos.
él, también mucho con Alessandro, con Danilo. Nuestras esposas se conocen, llevamos a los niños a la misma escuela. Alex vivió en el mismo edificio donde yo viví, entonces siempre hemos hecho una bonita amistad. ¿Qué se siente ser de los que tienen más años aquí en la Juve? Son cosas que uno como que nunca se imagina, ¿no? Pero cuando te pones a pensar, te das cuenta de que no ha sido fácil, obviamente, el tú poder conseguir un logro de esos. Para mí, ¿no? Es simplemente orgullo, ¿no? De poder entrar en la historia de este gran club. ¿Cómo es Juan Cuadrado en el día a día? Bueno, los que me conocen, creo que siempre trato de ser una persona alegre, independientemente de las situaciones que a veces no nos salen como queremos, una persona de mucha fe. El tiempo que a veces tenemos libre, obviamente me gusta disfrutarlo con mi familia. Bueno, ahora vamos a poner a prueba tu memoria, a ver si recuerdas uno que otro momento clave. ¡Fua! Yo soy malísimo. ¿En qué partido debutaste con la camiseta de la Juve? Ah, no. Creo que, no sé, ¿con la Roma? Sí, con la Roma. Ay, ahí estoy, ¿Contra quién anotaste tu primer gol? Espérenme, no me acuerdo. ¡Ah! Con el derbi. ¿Cuántos goles has marcado con la Juve? ¿Más o menos de 20? Yo digo que más de 20. Correcto, 25 goles con la Juve. ¿Cuántas asistencias, número menos, más de 50? No, más de 50. 65 asistencias. De tus goles, ¿cuál es el favorito y más especial? El del Inter me gusta muchísimo, el del Inter. ¿Recuerdas tu primer doblete con la Juve? ¿Contra el Inter? Sí. Buena memoria. El primer partido de Champions que disputaste con la Juve, ¿lo recuerdas? Fue en Inglaterra. Ah, contra el Manchester City. Sí. Ganamos. ¿Cuántos títulos has ganado con la Juve? El 11, el número perfecto. Con el que juego, el que siempre me ha gustado. ¿Qué sentiste al ganar tu primer Scudetto? No, como un sueño hecho realidad, porque desde pequeño tú siempre soñabas con estar en un gran equipo y obviamente ser campeón. Y llegar aquí a la Juventus me dio la oportunidad de poder lograrlo y para mí fue una emoción muy linda. Regresas a Inglaterra. ¿Qué expectativas tenías en ese momento? ¿Querías volver? ¿Cómo viviste esos meses y cuántas ganas tenías de regresar a Italia? Muchísimas. Apenas llegué, que iba a ser la pretemporada, estaba la posibilidad de poder volver. Para mí era la prioridad y gracias a Dios obviamente se dio la oportunidad y ya son prácticamente 8 años aquí en casa. ¿Qué ha sido y qué es para ti la Juventus? No es fácil estar en un gran club y mantenerte por tanto tiempo, ¿no? Siempre he vivido muy agradecido con todo lo que he podido vivir acá, todo lo que he podido crecer, no solamente como futbolista, sino también como persona y lo siento así, ¿no? Es como parte de mi familia. ¿Listo? Listo. Ah, excelente.